Hay más información. Procesaron a Hugo Tonioli, ex jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, en la causa que investiga supuestas protecciones a jefes narcos y por esta decisión de la justicia continúa detenido. Luego de recibir una nueva imputación y ser detenido por segunda vez en las últimas dos semanas, el ex comisario fue finalmente procesado por el juez Carlos Vera Barros quien lo responsabilizó por el encubrimiento de actividades narcos y determinó que continúe en prisión. Llega a la conclusión, el nuevo fiscal que atiende el caso, de que Toñoli tenía un vínculo estrecho con Ascaini, que es un notable narcotraficante de la, de la zona, y a partir de esa vinculación considera, y así lo amerita el juez, a requerimiento fiscal que efectivamente formaban parte de una asociación dedicada este, al tráfico de drogas y por esa razón en un mismo acto institucional eh, procesa y confirma la prisión preventiva a ambos. Hay un hecho de responsabilidad de ambos, narcotraficante y jefe de policía, como parte de una misma entente organizacional, y al mismo tiempo, esas personas en libertad, a consideración del juez, son un peligro para la causa. El descubrimiento de la relación del entonces comisario Toñoli con los narcos provocó una crisis en el gobierno del socialista. Antonio Bonfatti. El gobierno político de Santa Fe, el gobierno socialista, no toma cuenta de estos temas, desarrolla eh, discursos y estrategias de cambio dentro de la policía que son tenues, que eh, quieren hacer creer que se trata de reformas profundas, pero en realidad son cuestiones que ya estaban vigentes en otras provincias allá en los años 90. Y eso significa que el gobierno no ha tomado el toro por las astas y no está dispuesto a producir una profunda depuración de esa policía y una profunda reestructuración de esa policía.